Yo creo que mientras sigamos haciendo las cosas de esta manera, es un ejemplo evidente, vamos a seguir evolucionando y vamos a hacer las cosas cada vez mejor. ¿Cómo que mi segunda juventud? Bueno, cuando llegue a ella. Me gustaría vivirla con plenitud. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y las que se vayan acumulando. En 10 años se convirtió en el festival más importante, entonces tú dirás. Yo creo que los aportes son importantísimos para el cine mexicano en ese sentido. Y he tenido la fortuna de ser testigo de su crecimiento a lo largo de estos 10 años. He venido como invitado y ahora vengo a presentar una película por primera vez. Es increíble, después de 10 años. Tlatelolco, verano del 68. ¡Hey! Bueno, el tema del 68 da para muchas, muchas películas y en este caso el Tlatelolco Verano del 68 de Carlos Volado, de lo que habla es de una familia de clase media que digamos que está él dentro del sistema, mi personaje que es el padre, está dentro del sistema, es secretario, digamos, del secretario de Gobernación de Echeverría y vamos a ver lo que sucede alrededor de esta familia dentro del movimiento. De repente en el cine mexicano no hablamos de los personajes que existieron en México, ¿no? Hablamos de otro tipo de personajes, pero este es un personaje que realmente existió y que se podría decir que fue el padre del crimen organizado en México. Entonces es importante y para nosotros mexicanos hablar de personajes que de alguna manera cambiaron el curso de las cosas en nuestro país, ¿no? Estoy terminando de filmar El Charro Misterioso con Lemon Films. Filmé también La Hora Cero de Guillermo Arriaga en California y nada, de ahí vengo. Ahorita estoy preparando ya la película de Las Aparicio. Nos vamos en 2 semanas ya a Veracruz a iniciar el rodaje. También estoy metida en producción, armando y levantando mis proyectos y pues echándole muchas ganas, la verdad. Lo que cuenta, bueno, pues sucedió en Chile en el 1988, sobre el plebiscito que hubo. Nosotros le llamamos más, o la conocemos más como referendo, esa palabra, donde derrocaron a Pinochet, donde comenzó las elecciones libres y donde nació un nuevo país de alguna manera, ¿no? Con sus deudas también y con sus logros, pero con sus deudas pendientes que aún no están resueltas también, ¿no? Entonces, es una película que es muy pertinente para el mundo entero porque en todos lados existe este cuestionamiento acerca de la democracia, qué tanto la democracia ha traído una equidad, una libertad, una sensación de del bien común, ¿no? Y creo que en México tenemos este tema a flor de piel, pero en todas partes del mundo también, sobre todo, por ejemplo, lugares como el norte de África, ¿no? Donde acaba de suceder toda esta revolución de por primera vez pueden votar, dándose cuenta que la figura de una elección no lo es todo en una democracia, ¿no? It's a wonderful festival, really, this festival in Morelia, because it has a very strong identity, very much of Mexico. It's a real film lovers festival, cineast festival. Él me ayudó a recuperar la alegría del cine, gracias a el eslogan este repetitivo de Chile, la alegría ya viene, pues a Chile me regresaste la alegría. Bueno, también mandamos un afectuosísimo saludo para toda la gente que nos escucha y nos ve. ¿Dónde creen que nos escuchan y nos ven? Muchas gracias. Mamá gallina. Gracias. Saludo para mamá gallina. Un enorme saludo. Soy Juan Manuel y desde aquí, desde el Festival de Morelia, les mando un beso enorme. Un saludo enorme y pura buena vibra a mamá gallina. Un saludo para mamá gallina producciones. Nos ayudan mucho en ambulante. Buenísimo. Ah, pues vientos. Saludos. Chau.